Saludos, señoras y señores, muy buenas tardes desde el pabellón municipal de deportes de Sagunto, donde dentro de unos instantes va a dar comienzo el partido de la novena jornada en la división nacional del balonmano masculino. Hoy el equipo del Alser Puerto de Sagunto se enfrenta al tercer clasificado en este grupo nacional catalán. La mayoría de equipos que lo componen son catalanes y hoy visita el pabellón municipal el conjunto del balonmano La Roca un balonmano La Roca que ahora mismo está situado en el tercer puesto en la tabla clasificatoria con 11 puntos y por delante tiene al balonmano Granollers y al Fútbol Club Barcelona con 14 puntos. Nos tenemos que ir hasta el décimo lugar, donde aparece el Alser Balonmano Puerto de Sagunto con 7 puntos. De ahí la importancia que tiene que hoy los puntos en juego se queden en Sagunto. El equipo del balonmano La Roca, que está ya prácticamente en la cancha. Vamos rápidamente con los hombres que van a jugar este partido. Por parte del balonmano La Roca: Oliveras, Balch, Bujandón, Mora, Estape, Fabregas, Ferrer, Aragón, Averigón, Guillén, Lunden y Tudensen. Jimeno también está. El entrenador del conjunto catalán, el señor Francisco Gallego. Por parte del equipo del Puerto de Sagunto: Alberto, Sebastián, Carbonell, Aguiar, Rubén, Chicharro, Antonio, Cepedal, Raúl, Jordi, Pedersen, Benito, Pablo y Cremades. El entrenador del conjunto porteño es el ya conocido señor Pedro Conde. El partido va a estar dirigido por las señoritas del Colegio Canario, Isabel Marín y Carolina Rodríguez. Ha comenzado el partido, llevamos 22 segundos de juego cuando ha habido un golpe en la zona de 6 metros en la defensa del equipo del Alser Puerto de Sagunto. Es el jugador ruso del conjunto catalán, Alexander Tiumexen, el que había recibido un golpe y estaba siendo atendido. Se va a reanudar el partido. Juega en ataque posicional el equipo del balonmano La Roca. Era Alexander Tiumexen jugando al lateral con su compañero Oliveras. Está circulando la zona del perímetro el ruso Oliveras. El lanzamiento del lateral derecho Oliveras, que impactó con el último hombre, el exterior de la defensa del conjunto porteño. Cepedal vuelve de nuevo a la contra, lanza gol. El primer gol que entra en la portería del conjunto porteño. El lanzamiento final fue del jugador dorsal número 3, Valls, sacando un lanzamiento a media altura. Le ha doblado las manos al portero del conjunto porteño, Alberto, que no ha podido evitar que entrase el primer gol. Juega Cremades. El lanzamiento de David Cremades. Ha habido una falta clarísima, agarrón del defensor del conjunto catalán. Vuelve a reiniciar de nuevo el ataque el equipo del Puerto de Sagunto. Ahí está jugando Rubén. Hay cartulina amarilla para el jugador Mora. El empujón sobre Rubén Cepedal. Rubén Caballer, 2 minutos a la calle. Hay una exclusión y además hay una cartulina amarilla para el entrenador del equipo del balonmano La Roca, Francisco Gallego, que rápidamente saltaba del banquillo protestando la cartulina amarilla. Y además la exclusión de 2 minutos para el jugador Mora. Ataque posicional para el conjunto del Alser Puerto de Sagunto. Puede lanzar, deja para Raúl. Empujón nuevamente del defensor Aveigón.
El balonmano La Roca es un conjunto que se emplea normalmente a fondo en situación defensiva. Estaba jugando Cepeda, lanza gol. El lanzamiento perfecto colocado de José Antonio, que ha entrado en la portería del balonmano La Roca. Empate a uno. 2:30 del primer tiempo. Ha sido elaborado el primer gol del conjunto porteño. Bastante público que se está dando cita en este partido, cuando acaba de marcar nuevamente Oliveras, que es el hombre que lleva los dos goles del equipo catalán. El lateral derecho, Oliveras. 1-2. Juega el Puerto. Balón para Rubén. Lanza arriba. El lanzamiento de José Antonio, que se ha ido arriba. Esta vez no ha habido absolutamente nada. Se le fue muy arriba el lanzamiento final a José Antonio. Juega en ataque el conjunto del balonmano La Roca, un equipo que tiene un nombre más de película que otra cosa. De hecho, hay una película de Hollywood que se llama La Roca, interpretada por un actor escocés, Sean Connery, y que hace unos años fue un éxito en pantalla. Acaba de marcar nuevamente el conjunto catalán, 1-3. Juega David Cremades, busca el centro de la defensa, lanza. El lanzamiento que ha vuelto a meter la mano el portero, evitando el gol. Ha habido un encontronazo entre Carlos Cepedal y el extremo derecho Aragón, en el momento en que se replegaba la defensa saguntina. Ha tropezado Aragón con Cepedal. Rápidamente Cepedal, una vez que ha llegado a la posición defensiva, le ha pedido disculpas muy deportivamente al extremo catalán por ese tropezón. Juega el conjunto catalán. Era Oliveras, un hombre que hasta el momento está siendo determinante en cuanto a los lanzamientos exteriores se refiere. Mora, balón para el ruso. El lanzamiento tremendo del ruso Alexander Timexen, que acaba de conseguir el cuarto gol. 1-4. Menudo zapatazo, bombazo que ha pegado Rubén. Cepedal se ha ido fuera. El lanzamiento de Cepedal, después de pegar en el cuerpo del portero catalán Lunden, se ha ido fuera. Lástima en este último ataque. Está circulando, lanza. El lanzamiento y el gol que vuelve a subir al marcador. Ha marcado Valls. 1-5. 1-5. El primer tiempo muerto que ha tenido que presentar rápidamente Pedro Conde. Un parcial de 4-0. Pedro Conde, que está hablando en el centro del círculo, muy cabreado por estos primeros 5 minutos de juego, donde rápidamente el conjunto del balonmano La Roca se ha distanciado en el marcador. Está ahora mismo venciendo de 4. Y la verdad es que hoy va a ser un partido muy complicado, muy complicado, ante un conjunto catalán que lógicamente no quiere abandonar ese tercer puesto que ahora tiene
en la tabla clasificatoria. Un conjunto del catalán que la semana pasada vencía de 1 en casa ante el Unión Esportiva Sarria, 28-27. Juega el Alcer Puerto de Sagunto. David Cremades hizo amago de lanzamiento. Hay una cartulina amarilla para el dorsal número 3, Valls. Juega Rubén Cepedal. Intentaba hacer el bloqueo. El gol que sube. Ha marcado el Puerto por mediación de Benito. El bloqueo en defensa de Nacho Carbonell. Para el lanzamiento final de Benito y conseguir el segundo gol de la tarde. 2-5. Juega el balonmano La Roca. Vaya gol que acaba de marcar Lunden. Perdón, es Abeigón el que ha sacado una rosca que ha entrado en la portería de Alberto, que ahora mismo se sienta en el banquillo. Sale a la portería Carlos Sebastián. Nuevamente han errado en ataque el conjunto rojiblanco. Oportunidad de nuevo para marcar para el equipo catalán. El balón a las manos de Oliveras, jugando al otro lateral donde estaba Valls. Estaba botando balón Stapp. Oliveras, gol. Ha marcado al final, ha sido Valls el que ha recibido un balón en la posición de 6 metros. Aunque eso sí, escorado sobre la portería porteña, sacó el brazo y el balón, después de pegar, rebotar en el cuerpo de Juan Sebastián, entró en la portería. 2-7. Ha sacado la mano Oliveras. Rubén. El lanzamiento de Rubén. La falta clara del defensor catalán Mora. Vuelve a iniciar el ataque el equipo de Pedro Conde. Nuevamente falta. Juega Rubén en la posición de central. Ahora en el lateral izquierdo está situado Benito. Y en el lateral derecho, el que llevaba el balón, José Antonio. Nuevamente pérdida de balón del equipo porteño. Ataque para Valls. Ha cerrado bien ahí. Menudo tarjeta amarilla. La mano de Rubén, que ha ido a impactar sobre el rostro de Estape. Rápidamente se tiene que sentar en el banquillo. Ha salido de nuevo el ruso. Que se sitúa en la posición central. Ahora hay una permuta. Cambia Olivera, se fue al centro, el ruso se quedó en el lateral derecho. No ha habido ahí claridad en el pase de el dorsal 2 Olivera sobre su compañero Alexander Tudeksen. Y ha perdido, me da la impresión de que es la primera vez que pierden el balón en ataque el conjunto catalán. 2-7, 10 minutos del primer tiempo. Juega David Cremades, apoyándose sobre Nacho Carbonell. 7 metros y además, vamos a ver, cartulina amarilla para Oliveras.
Pues ya es la segunda cartulina amarilla. Ya es la segunda cartulina amarilla que ve el dorsal número 2, Oliveras. Lanzará Nacho Carbonell. Intentará parar Lunden. Gol. Lanzamiento perfecto de arriba abajo de Nacho Carbonell. Consigue el tercer gol para el conjunto del Alcer Puerto de Sagunto. 3-7. Juega Oliveras. Aragón apoyándose sobre Valls. Oliveras. Ha defendido bien ahora el Puerto. Lanzamiento para el ruso. Ahora intentaba pivotar el jugador Mora. Ha recibido un golpe nuevamente Mora, pero rápidamente se ha recuperado. Se va a tener que secar la zona donde ha caído el jugador catalán. Se ha terminado de secar la cancha. Se va a reanudar el juego. Juega el ruso Alexander. Pérdida nuevamente de balón. Recupera el Puerto. Contraataque rápido para Rubén. Gol. Esta vez ha sido efectiva la recuperación en defensa. 4-7. Ha recuperado el Puerto de Sagunto ese balón en defensa. Y al final Rubén ha conseguido marcar el cuarto gol. 3-3 está el conjunto del balonmano La Roca. Juega Valls apoyándose sobre Abeigón. Lanza. No ha entrado el lanzamiento de Alexander Tudeksen. Contraataca rápidamente para Carlos de Cepedal. Cremades. Gol. Gol de David Cremades. 5-7. Ha reaccionado el equipo del Puerto. Parcial de 2-0 en los últimos 3 minutos de juego. Ha hecho efecto la bronca que le ha pegado en el primer tiempo muerto, solicitado por Pedro Conde. Cuando ahora nuevamente el lanzamiento de Olivera se ha perdido por encima. Va a marcar Carlos. Gol. Gol de Carlos. 6-7. Parcial de 3-0. Primer tiempo muerto que va a solicitar Francisco Gallego en el banquillo del balonmano La Roca. Juega el balonmano La Roca por mediación de Alexander Tudeksen. Ferrer lanza. Hay falta. En el momento en que lanzaba el ruso Alexander, metió el brazo Rubén. Y ahora mismo está el balonmano La Roca arriba de uno. Ahora sí. Ahora el gol desde el extremo de Abeigón ha colocado el balón al largo en la salida, en la media salida de Juan Sebastián. 6-8. La reacción ha sido explosiva del conjunto del balonmano Puerto de Sagunto, cuando ahora Ferrer acaba de marcar el séptimo lanzamiento desde los 7 metros. 7-8. Ha reaccionado el conjunto de Pedro Conde. Se lo toma ahora con más tranquilidad el conjunto catalán. Juega Ferrer sobre Alexander Tudeksen. Ferrer, desdoblamiento ahora. Ferrer se va al extremo y al lateral se queda Aragón. Va a haber cartulina amarilla para el jugador del conjunto porteño, Raúl Caballer. Alexander, agarrón de Raúl Caballer.
Alexander juega sobre Ferrer. Hay golpe nuevamente, falta. Estamos a punto de llegar al ecuador de esta primera parte. El resultado al ser Puerto de Sagunto 7, Balonmano La Roca 8. En ataque el conjunto catalán. Ha evitado el lanzamiento Alexander Tudeksen. Ha parado Juan Sebastián. Pero la juez de portería, la señorita Carolina Rodríguez, ha señalado 7 metros. Ha decretado defensa interior del defensor del conjunto porteño. Va a lanzar el ruso Alexander Tudeksen. Vamos a ver si es capaz Juan Sebastián de parar gol. No ha podido parar el lanzamiento a media altura del ruso. 7-9. Nacho Carbonell. David Cremades. Lanzamiento y gol. Gol de José Antonio. Ha reaccionado, está reaccionando bien el equipo porteño. Le está tomando el pulso al partido. No tiene nada que ver este momento del partido con el inicio. Juega el conjunto de La Roca. Ha amagado, ha hecho pasos. Ha hecho pasos clarísimos Valls. Precipitación ahora de Cepedal. Ha vuelto a robar el balón el conjunto del Balonmano La Roca cuando hay un cambio en ataque. Se va a sentar Valls, va a entrar el jugador Fabregats. Entra por primera vez en el partido. Fabregats, Tudeksen. Ha caído Fabregats. Dice la... Dos minutos para Raúl. Y además cartulina amarilla para Pedro Conde por reiterar las protestas sobre la colegiala. Fabregats. Alexander Tudeksen. Juega Ferrer. Alexander Ferrer no se ha atrevido a lanzar. Ahora el lanzamiento no se ha decretado nada. Se queja Ferrer de que ha recibido un golpe en la cara en el momento en que entraba a lanzar. Pero ahí la juez no ha decretado ninguna falta de la defensa porteña. Juega Benito. Benito, bota balón, sale rápidamente dos hombres de la defensa catalana. Se han echado encima de Benito, evitando el lanzamiento. Cremades, José Antonio, Benito, Carlos Cepedal, Benito. Está trabajando en defensa. Hay nuevamente una falta clarísima sobre el exterior. David Cremades. Benito. Carlos juega en la posición de 9 metros ahora el jugador Raúl. Gol de Carlos Cepedal para empatar el partido, para poner el noveno gol en el electrónico y empatar el partido a 9. Qué reacción ha tenido el equipo porteño, increíble. Una ventaja de 5 para el conjunto catalán. Ha neutralizado esa ventaja que tenía hace unos minutos. Ha habido cambio en la portería del Balonmano La Roca. Se ha sentado en el banquillo el portero Lunden. Y ha entrado el jugador Guillén. Juega David Cremades. Benito, falta. Falta clara de Abeigón sobre José Antonio.
Lanza 7 metros clarísimos. 7 metros clarísimos. En el momento en que entraba Nacho Carbonell a lanzar sobre portería, fue objeto de falta de Mora. Vamos a ver si es capaz Nacho de conseguir el empate de nuevo. Ha parado. Ha parado Guillén. No ha robado. Daba la impresión de que había robado David Cremades. Cambio en ataque. Entra nuevamente Alexander Tudeksen. Ahí está jugando el ruso. Lanza gol. Lanzamiento de cadera de Alexander. Ha pillado desprevenido a Juan Sebastián, que no ha podido evitar el gol del jugador ruso. 9-11. Estamos a punto de llegar al minuto 20 del primer tiempo. Gol. Gol de David Cremades. Con el apoyo del poste. El balón que fue a estrellarse en el poste. Ahí está jugando el balonmano a la Roca. Defensa 6-0. Juega Alexander. Fabregats. Ha entrado 7 metros. 7 metros y además 2 minutos para el jugador del Alcer Puerto Raúl. Va a lanzar Alexander Tudeksen. Bajo palos Alberto. Gol. Marca el ruso. Se sienta Alberto nuevamente. Sale Juan Sebastián. Ataque posicional para el puerto de Sagunto. Ahí está. Juega Rubén. Nacho Carbonell en la posición de pivote, intentando estorbar ahí. Cremades en ataque. Le han pitado falta en ataque a David Cremades. Sube el balón. No vale el último lanzamiento de Fabregas. Vuelve a entrar en cancha Alexander. Alexander Tudeksen. Alexander Fabregas. Arriba. Balón para el puerto de Sagunto. Rubén. Juega José Antonio. Rubén. Nacho Carbonell. Cepedal. Rubén. Sale rápidamente la defensa. Un hombre. Hay ahora una pérdida de balón. Ha habido precipitación en el ataque del conjunto porteño. ¡Ojo! ¡Qué gol! ¡Qué gol que acaba de marcar! ¡Tremendo el gol! ¡Tremendo el gol que acaba de marcar Abeigón! Ha hecho una cosa rarísima. Escorado totalmente. Ha sacado una rosca que se ha metido en la portería de Juan Sebastián. 10-3. Recupera ventaja el conjunto del balonmano La Roca. Carlos Cepedal. José Antonio, David Cremades, José Antonio, Rubén ha sacado una
pelota tremenda al portero del balonmano La Roca, Guillén, con el pie derecho ha evitado el gol. Juega Alexander. Fabregats. Ahí está Fabregats, lanza arriba. El lanzamiento de Fabregats que se ha ido arriba. Ataque rapidísimo ahora para el equipo del Alcer Puerto. David Cremades. José Antonio. Hay un empujón clarísimo de Alexander Tudeksen sobre el central José Antonio. No ha pitado nada la colegiala Isabel Marín. Juega Nacho Carbonell. Se ha llevado Nacho Carbonell al ruso Alexander colgado del brazo. Carlos Cepedal. Ha entrado el lanzamiento de Rubén, pero no se va a dar como la válido. Ha solicitado tiempo muerto. Ahora mismo estamos en el minuto 24 y 22 segundos del primer tiempo. Resultado actual: Alcer Balonmano Puerto de Sagunto 10, Balonmano La Roca 13. 3 arriba después de una reacción pletórica del equipo de Pedro Conde. Final del tiempo muerto solicitado por el equipo catalán. Se reanuda el juego. 24 minutos 30 segundos. Juega en ataque el balonmano La Roca. Abeigón. El balón para Alexander. El lanzamiento final ha sido de Ferrer, que ha pegado en el palo de la portería porteña. Rubén. Gol de Rubén. Con resbalón incluido. Quiso hacer un amago Rubén para lanzar sobre la portería de Guillén. Resbaló. Y el lanzamiento se fue adentro. Juega Bujandón. Ha recuperado Carlos Cepedal un balón importante. Vamos a ver si es capaz el equipo porteño de marcar y ponerse por debajo a uno. Nacho Carbonell. Rápidamente se va el doble pivote. David Cremades. José Antonio a punto ha estado de hacer pies. Rubén. El balón a las manos de José Antonio. Gol. Gol en rosca de Carlos Cepedal. Ha marcado Carlos Cepedal. 12-13. Se pone a uno el equipo del balonmano La Roca. Fabregas. Hay falta. Fabregas se quedaba extrañado en el suelo, solicitando el lanzamiento de 7 metros. Alexander lanza fuera. Directamente fuera el lanzamiento final de Ferrer. Está teniendo un porcentaje pobre este jugador. Los 3 lanzamientos que ha realizado sobre la portería porteña. Uno lo paró el portero y los otros 2 se fueron directamente a la red exterior.
Se ha tenido que secar la zona donde había caído Ferrer. 12-13. Va a jugar. Y un agarrón clarísimo de Oliveras. Ha agarrado de la cintura a Nacho Carbonell en el momento en que circulaba la zona de 6 metros. Juega José Antonio. Rubén cintando, dejando para Carlos. Hay nuevamente falta. Va a mover el balón Raúl. Ha habido fallo en ataque del equipo del Puerto. Ataque posicional ahora para el equipo catalán. Juega Ferrer, apoyándose sobre su compañero en el lateral izquierdo. Ha entrado en cancha nuevamente el pivote Mora. Ahí está. Balón a las manos de Bujandón. El público que pide pasividad en el juego. A punto de hacer, yo creo que ha sido pasos. Yo creo que ha sido pasos. Cuando está tendido en el suelo Fábregas, después de que se haya quedado colgado literalmente del brazo de Carlos Cepedal. Va a mover el balón el conjunto catalán. Antes se tiene que secar la zona donde ha caído Fábregas. Ahora mismo faltan un minuto, dos minutos para terminar la primera parte. El resultado 12-13. Reanudo al juego el equipo del balonmano La Roca. Vamos a ver si es capaz de robar. A punto ha estado de perder Fábregas. Balón para 7 metros. 7 metros ha decretado Isabel Marín. Está explicando la colegiala a Carlos Cepedal de que en el momento en que el pivote Mora se giraba para lanzar, el jugador porteño estaba dentro de la zona. De ahí que se haya decretado el lanzamiento desde los 7 metros. Lanzará el ruso Alexander Tudeksen. Juan Sebastián, que se va a los 4 metros, lanza Alexander, gol. Ha tenido suerte ahora el ruso. El balón que ha llegado a rozar en la pierna del portero del conjunto porteño, pero al final ha entrado en la portería. Juega Cepedal, Nacho Carbonell, Rubén, José Antonio, David Cremades. Está moviéndose en la posición de pivote Raúl Caballer. José Antonio, esos son 2 minutos, hombre, son 2 minutos, el agarrón es clarísimo. Vuelve a iniciar el ataque. Raúl, José Antonio, dos hombres arriba, defensa mixta. David Cremades, nuevamente agarrón y ya son dos. Van a quedar 40 segundos para terminar el primer tiempo. El lanzamiento de Raúl entró en la portería, pero se ha anulado por una falta anterior. Rubén ha resbalado, balón a Nacho, José Antonio. Esto es impresionante. Ahora que quedan 10 segundos para terminar el primer tiempo, acaban de expulsar a Oliveras. Ahora. Bueno, pues queda tiempo suficiente para conseguir el 13º. Vamos a ver si juega con cabeza este último ataque. David Cremades, Rubén. Va a terminar. Final del primer tiempo. Resultado 12-14.
se van al túnel de vestuarios venciendo de dos el equipo del Balonmano a la Roca. Guillén, que estaba protestando a la colegiala Isabel Marín en el centro de la cancha, pero al final todo se queda como estaba. No ha podido marcar en estos últimos 10 segundos el conjunto de Pedro Conde. Nosotros volvemos al inicio de la segunda mitad. Nuevamente desde el pabellón municipal de Sagunto, cuando acaba de dar comienzo la segunda parte de esta novena jornada en la división nacional del balonmano masculino, el partido que estamos viendo entre el equipo del Alcer Puerto de Sagunto y el conjunto catalán del balonmano La Roca. Terminaba el primer tiempo con el resultado de 12-14. Y vamos a ver, vamos a esperar que el conjunto de Pedro Conde pueda reaccionar en esta segunda parte y sea capaz de sacar este partido adelante. Ha marcado Fabregas. Ha roto literalmente el centro de la defensa. 12-15. Tres arriba el conjunto catalán. Juega Rubén. David Cremades, José Antonio. Vuelve a iniciar el ataque el equipo de Pedro Conde. Primera línea de ataque, Rubén. Busca el lanzamiento Cremades. Gol de David Cremades. Ha circulado bien el balón ahora el conjunto rojiblanco. Y ha finalizado David Cremades, el extremo derecho, con el 13º, 13-15. Juega el equipo catalán, ha entrado, no vale. No vale el gol, se han señalado 7 metros. En el momento en que era Estape el que entraba, lanzaba sobre portería. Dos hombres en defensa estaban dentro de la zona y han señalado lanzamiento de 7 metros. Va a ser de nuevo Alexander Tudeksen el que se dispone a lanzar. Esta vez Juan Sebastián, que se va a ir de nuevo a los 4 metros. Lanza Alexander. Gol. A la escuadra arriba, donde ahí prácticamente es imposible que llegue el portero. 13-16. Lanza Rubén, gol de Rubén. Está reaccionando bien hasta el momento en este segundo tiempo el conjunto porteño. 14-16. Juega el balonmano La Roca. Fábregas. Qué gol acaba de marcar Fábregas. Lanzamiento a media altura. Ha pillado ahí desprevenido a Juan Sebastián. Carlos Cepedal, Nacho Carbonell, que busca rápidamente el doble pivote. José Antonio ha perdido ahí. José Antonio el balón, recupera Oliveras. Contraataque rapidísimo a Beigón. Se echa David Cremades encima de Ferrer. Fábregas. Juega Fábregas. Ferrer. El balón en carrera para Bujandón. Hay falta. La mano de Nacho Carbonell, que ha pegado sobre Bujandón. Se ha señalado golpe. Circula balón a Beigón. Ha pegado
El balón sobre el pie de Mora, jugando en el banquillo del conjunto porteño, se prepara a guiar el canario para entrar en cancha. Rubén, bueno, dos minutos a la calle, clarísimos para Alexander Tudeksen. Menudo golpetazo que se ha pegado Rubén en el momento en que entraba en defensa a lanzar. Va a lanzar Nacho Carbonell. Guillén, que se va a los 4 metros. Lanza a Nacho. Ha errado Nacho Carbonell. Es el segundo penalti que ha fallado. Falló en la primera parte uno y en esta segunda acaba de fallar otro. Se prepara el noruego Pedersen. En el equipo de Pedro Conde va a entrar en cancha Pedersen. Juega el balonmano a la roca. Era Ferrer. El entrenador del equipo catalán, el señor Francisco Gallego, que está pidiendo tranquilidad. Ferrer. Se pide pasividad. Estape. Gol. Gol de Estape. Ha marcado Estape el 18º. 14-18. Juega en ataque el Puerto. Balón al extremo. Carlos. 7 metros clarísimos. Y además hay 2 minutos para Bujandón. Pegó en el momento en que entraba en la zona Carlos Cepedal. Hacia allá se dirige el noruego Pedersen. Jorger Pedersen. A lanzar desde los 7 metros. Vamos a ver si tiene mejor suerte el noruego que Nacho Carbonell. Se va a secar la zona donde había caído Carlos Cepedal. Y ahora sí, ahora hacia allá se dirige Pedersen. Vamos a ver si es capaz el noruego de marcar. Guillén, Pedersen, gol. Gol de Jorgen Pedersen. Ha conseguido marcar Pedersen. 15-18. 3 arriba para el equipo del balonmano La Roca. Juega Ferrer. Hay defensa mixta de Rubén sobre el jugador Estape. Va a haber cartulina amarilla. No. La colegiala Isabel Marín ha venido a la banda a pedir que se siente el equipo. Estaba todo el banquillo del conjunto catalán levantado. Fábregas, Ferrer, Estape, Fábregas, Ferrer. Ha entrado en cancha ya el ruso Alexander. Ha habido falta. Estape apoyándose sobre Fábregas. Hay falta de Carlos Cepedal en el momento en que entraba en la zona Fábregas. Pedía Carlos Cepedal falta en ataque, pero el último hombre de la defensa estaba reculando hacia atrás, estaba en movimiento, de ahí que no se haya señalado la falta en ataque del conjunto catalán. Van a buscar la pantalla entre Fábregas y Alexander para el lanzamiento final de Ferrer. Lanza afuera. Ha sido Valls el último en lanzar. Ataque ahora para el conjunto porteño. Rubén.
Nacho Carbonell. Gol de José Antonio. Entrará en cancha Benito nuevamente. 16-18. Cambio en ataque. Se sienta en el banco Ferrer. Entra Alexander. Estape. Juega la Roca. Valls, Fábregas, Estape, lanza, gol de Abeigón. Ha marcado Abeigón desde el extremo. Entra Benito, se sienta Nacho Carbonell. José Antonio, Rubén. Había cerrado bien Abeigón el extremo. Rubén. Eso es un agarrón clarísimo. Eso es un agarrón clarísimo de Abeigón sobre Rubén. El balón para José Antonio. Balón para el Puerto nuevamente. Después de que la pelota haya rechazado en un jugador catalán. Pasos. Pasos de Rubén. Estape. Se va arriba al conjunto del balonmano La Roca. Estape. Valls. Se ha quedado Rubén arriba en esa defensa mixta sobre Estape. Estape. Valls. A punto de hacer pasos. Hay falta de Benito. Se sienta Estape, entra de nuevo Alexander Tudeksen. Recupera el conjunto porteño, encara Carlos. Carlos, gol. Gol de Cepedal. 17-19. Se sienta Carlos Cepedal, ha entrado el noruego, perdón, ha entrado el dorsal 13 Jordi, que se va a quedar ahí arriba realizando defensa sobre el ruso Alexander Tudeksen. Hay que estorbar el lanzamiento, ha pegado en el post, en el palo, recupera el conjunto porteño. Rubén, gol. 18-19. Buscó el lanzamiento exterior, armó el brazo y como un torpedo el balón entró en la portería del equipo catalán. 18-19. Ahora parado bien, bueno. Bueno. Bueno, le han señalado 7 metros. La parada tremenda de Juan Sebastián, que se va al banquillo, va a entrar Alberto y la colegiala ha señalado 7 metros por la falta realizada por el jugador porteño Raúl. Lanzará Alexander Tudeksen, vamos a ver si puede parar Alberto. Lanza Alexander, gol. Ha marcado el ruso, a Alberto que se sienta de nuevo en el banquillo. No está nada contento Alberto con la decisión de Pedro Conde de sentarlo nuevamente en el banquillo cuando ahora el lanzamiento final se ha ido directamente fuera.
18-20. 10 minutos y 40 segundos del primer tiempo. Juega Oliveras. Hay falta sobre la entrada de Valls. Alexander. 2 minutos a la calle para Jordi. Pedro Conde estaba protestando a Carolina Rodríguez la decisión. Valls, Oliveras. No ha entrado. 7 metros. 7 metros. Acaban de señalar 7 metros en la entrada de Alexander sobre portería. Lanzará el propio Alexander Tudeksen. Vamos a ver si puede parar Juan Sebastián. Lanza, gol. Gol de el ruso, que está acertando en todos los lanzamientos. Juega el Alcer Puerto. Balón a las manos de Raúl. Benito, Rubén. Benito busca. Hay un agarrón clarísimo. Y ahí no han querido saber nada las colegialas. Bueno, no se ha señalado nada. Estape, Oliveras. Bien la parada de Juan Sebastián. Continúa el peligro. No, esta vez no hay nada. Se sienta Estape, entra Alexander. Juega Oliveras. Bujandón, Alexander. Oliveras al extremo. Lo ha sacado Juan Sebastián. Le está protestando Pedro Conde a Isabel Marín el agarrón de Bujandón en el brazo del jugador porteño. Y ahí no ha querido saber nada la colegiala canaria. ...18-21... tres arriba sigue venciendo el equipo del balonmano a la Roca. 12 minutos y 50 segundos... segundo tiempo. Entra en cancha Jordi. Juega Rubén. Jordi. Rubén busca la presión arriba, la defensa catalana. Rubén. Ha parado Guillén. Ha pisado Rubén. Balón para el balonmano La Roca. Bujandón. Oliveras. Oliveras. Hay falta. Vas a limpiar tu marido, ¿no? Hay que volver a secar la zona donde ha caído el jugador catalán. Y ahora ya sí que parece que al final Pedro Conde se decide por incorporar al canario Aguiar. Oliveras. Balón para Valls. Oliveras, ahí falta. Ha habido una defensa perfecta sobre el jugador Mora.
Oliveras busca el lanzamiento, lanzamiento que se ha ido arriba, no ha señalado nada. David Cremades, balón para José Antonio. Falta. 2 minutos a la calle. 2 minutos al banquillo para Valls. Juega Jordi, Benito, Rubén, José Antonio, David Cremades. Rubén busca la entrada por el centro, Benito. No ha habido entendimiento ahora, va a salir Juan Sebastián. Se ha quedado a media salida Juan Sebastián. El balonmano a la roca, Bujandón, Oliveras, Estape, Oliveras, ha perdido Oliveras, ha perdido Oliveras, Rubén, falta nuevamente. Benito, Jordi, juega Rubén con su compañero José Antonio. Rubén, José Antonio, fuera. El lanzamiento de José Antonio. Está perdonando en estos últimos ataques el conjunto porteño. Está perdonando los ataques el conjunto del Alcer Puerto. Una nueva oportunidad para el equipo catalán. Estape, Oliveras, en ataque, en ataque. Ha pitado bien ahora Carolina Rodríguez el empujón de Oliveras. Hay falta sobre Jordi. Juega José Antonio, Cremades, Rubén, Benito, Rubén, José Antonio, balón para el Puerto. Juega Rubén, José Antonio, David Cremades está intentando buscar algún hueco por donde entrar. Rubén ha parado, gol. Ha recogido el rechace y además hay 2 minutos para el ruso Alexander Tudeksen. 2 minutos para el ruso. Va a jugar en superioridad el equipo del Alcer Puerto. Vamos a ver si es capaz de acortar esa ventaja de 2 que tiene el equipo del balonmano La Roca. Juega Estape, Fábregas, Estape, Valls. Hay golpe. 17 minutos y 20 segundos del segundo tiempo. Estape está defendiendo bien ahora en defensa el Puerto. Manos arriba pide Pedro Conde. Se pide pasivo. Lanza afuera. Se ha ido arriba, lanzamiento de Valls. Se ha precipitado Juan Sebastián. 2 minutos a la calle. 2 minutos a la calle clarísimos para Raúl Caballero. Se ha precipitado en el lanzamiento Juan Sebastián. Ya al final, pues esa expulsión de Raúl.
19-21. Pone en movimiento el balón el conjunto catalán. Estape. Balón para Valls. Estape. El público protestaba la entrada de Estape. Se estaba pidiendo falta en ataque. Fàbregas, Estape, Fàbregas, juega Valls. El balón de Bujandón, que lo ha perdido. Rubén. Adiós. Menuda jugada. Vaya paradón que acaba de hacer Juan Sebastián. Vaya paradón que acaba de hacer Juan Sebastián a lanzamiento de Abaigón. Tremenda la parada de Juan Sebastián. Juega el Puerto. José Antonio. Rubén. David Cremades. ¡Gol! Gol de David Cremades desde el extremo, aguantando la línea y por debajo de las piernas de Guillén. 20-21. Busca el equipo porteño el empate. Ha entrado ya el ruso. Juega Alexander. Abeigón. Alexander, fuera. Directamente fuera. Ahí está la oportunidad para el conjunto porteño de empatar a 21. Vamos a ver si son capaces de jugar bien este ataque y conseguir el empate a 21. Ha entrado en cancha el canario Aguiar. Se sitúa en la posición de 6. Benito Aguiar. El primer balón de Aguiar se lo ha sacado Guillén. Se lo ha sacado Guillén. Pedro Conde se desespera. Pedro Conde se desespera en el banquillo. Circula balón el equipo catalán. Y acaba de marcar a... Acaba de marcar a Beigón y además se ha lesionado, ha resbalado y parece que en el momento en que lanzaba le ha pegado un tirón en el gemelo. Está siendo ahí atendido en cancha. Se va a secar la zona donde ha caído el jugador catalán. 20-30, 10 minutos para terminar el partido. 20-22, está 2 arriba el equipo del balonmano La Roca. Benito. Rubén, apoyándose sobre José Antonio, busca en la zona de pivote a guiar el balón. Rubén ahora se va al doble pivote, Jordi también, en el extremo entra Jordi, gol de José Antonio, gol de José Antonio, ha entrado con fuerza y ha puesto el 21. Abeigón, balón para guiar, Valls. Apoyándose sobre Ferrer, ha parado Juan Sebastián. Tranquilidad, tranquilidad. Balón para Rubén en el otro extremo, totalmente libre de marca. David Cremades que recibe ahora el balón. Benito, Jordi, intenta driblar Rubén. Benito, ahora sí, la entrada de Jordi al extremo, gol. Para poner el empate. Acaba de empatar el Puerto.
Acaba de empatar el Puerto de Sagunto a 22. Balón para el ruso. Ha intentado pivotar Mora. Dos minutos para guiar. Al banquillo, dos minutos el canario. Dos minutos para guiar. El público que no está nada contento con el arbitraje de las Canarias, cuando ahora el conjunto catalán acaba de conseguir el 23. 22-23. Juega en ataque el conjunto del Alcer Puerto. José Antonio, Rubén. José Antonio, se va la defensa mixta, Estape, tapando la entrada de José Antonio. Se ha pitado falta. Entra nuevamente en cancha Raúl. Jordi, Raúl, Rubén, José Antonio lanza. El lanzamiento de José Antonio iba ajustado al poste. Metió ahí la mano Guillén. El balón es para el equipo catalán del balonmano La Roca. Juega La Roca al extremo. Se ha señalado falta. Moverá balón Mora. Alexander. Hay pasos clarísimos de Alexander Tudeksen. Los pasos clarísimos. Yo creo que incluso dudaron ahí las colegialas en pitarlo. Fue tan claro que yo creo que lo vio todo el pabellón. Ha entrado en cancha nuevamente Benito. Rubén. Benito, José Antonio, hay falta, el agarrón de Ferrer sobre el brazo de José Antonio. Jordi circula, se va a los 6 metros, balón para José Antonio, lanza, gol, 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 gol de José Antonio. Y además 2 minutos para el dorsal número 6, Estape. Empata de nuevo el partido el Alcer Puerto. Y ahora va a jugar 2 minutos en superioridad. 23-23. Pedro Conde, que está pidiendo cabeza desde el banquillo. Está pidiendo que haya concentración dentro de la cancha. Que se jueguen estos 2 minutos con cabeza. Ya que el equipo porteño puede buscar ahora la superioridad y la ventaja en el electrónico. Vamos a buscar los 5 últimos minutos de partido. 23-23. Ataque posicional para el balonmano La Roca. Juega Ferrer. Ferrer. Defensa 5-1. Con el avanzado ahora mismo en la posición de Jordi, realizando esa defensa sobre Alexander. Hay pasos clarísimos de Fábregas. Tiene la oportunidad el equipo de Pedro Conde de ponerse por delante en el marcador. Juega David Cremades, José Antonio, Rubén. Hay falta clarísima. El manotazo de Fábregas sobre Rubén. Está pidiendo Pedro presión. Lanza, gol. Gol de Raúl. Ha marcado Rubén.
26 minutos 30 segundos, 24-23. El Alcer Puerto arriba de 1. Juega el balonmano La Roca. Hay golpe sobre la portería de Juan Sebastián. Jorgen Pedersen, el noruego que está haciendo ejercicios de calentamiento, podría entrar en cancha. Entra ahora en cancha Mora. Ferrer. El público que está animando al equipo. 7 metros. 7 metros y además 2 minutos para José Antonio. Va a haber un lanzamiento sobre la portería de Juan Sebastián. Hacia allá se dirige el ruso Alexander Tudeksen. Vamos a ver si puede parar Juan Sebastián. Gol. 24-24. En ataque el Puerto de Sagunto. Jordi. Benito, Rubén. Benito, defensa ahora mixta sobre Benito por parte de Estape. Hay una falta clarísima. 2 minutos a la calle. 2 minutos al banquillo para Beigón. El empujón clarísimo sobre David Cremades. 2 minutos al banquillo para Beigón. Ahora están en igualdad. Hay 5 hombres en juego por parte del Puerto. 5 también hay por parte del balonmano La Roca. Un excluido en la parte del Puerto y otro excluido en la parte catalana. Benito, Jordi, Rubén busca la portería de Guillén. La entrada y la falta sobre el central. Buscamos los últimos 2 minutos de partido con el empate a 24. Va a jugar ahí Rubén. José Antonio. Hay pies. Hay pies clarísimos de Estape. Menos mal que el balón le pegó en los pies a Estape. Bueno, pues ahora acaban de pitar pasivo. Acaban de pitar pasivo. Y ahora el que tiene la oportunidad de ponerse por delante es el equipo catalán. Estape. Valls. Fabregas. Falta de Jordi sobre Estape. Busca el lanzamiento. Hay gol, pero no vale el gol de Ferrer. Hubo falta. Alexander. Ha parado Juan Sebastián. Quedan 15 segundos para estar en inferioridad y el Puerto de Sagunto tiene, yo creo que puede ser la jugada del partido. Puede ser la jugada del partido. Rubén. Menudo golpe que ha recibido José Antonio. Menudo golpe que ha recibido José Antonio. 24-24. Vamos a buscar los últimos 10 segundos del partido. Hay falta nuevamente. 10 segundos, ahí está, ahora sí. Última jugada del partido, lanza. ¡Eso es! Final del partido. Menudo empujón que le han pegado a Jordi.
Menudo empujón que le han pegado a Jordi, increíble. Menudo empujón que le han pegado a Jordi. Hay que hacer un último lanzamiento. Hay que hacer un último lanzamiento sobre la portería del balonmano La Roca. Ha habido un empujón tremendo sobre Jordi. Cartulina amarilla, roja para Estape. Y ojo que queda una posibilidad de ganar el partido. Si el balón entra en la portería de Guillén, el Puerto de Sagunto habrá ganado el partido. Bueno, pues final. Al final el lanzamiento último que no ha entrado, paró Guillén. 24-24. Hemos visto un muy bonito partido de balonmano. Rápidamente las colegialas que se van al túnel de vestuarios. Ahí está, el aplauso de los dos equipos, el aplauso del público, agradeciendo el buen partido que hemos visto esta tarde noche en el Municipal de Sagunto, entre el Alcer Puerto de Sagunto y el balonmano La Roca. Señoras y señores, esperando que les haya agradado este partido, recordando el resultado final, 24-24, con ese último lanzamiento, el suspense hasta el último segundo. Nos despedimos, será hasta la próxima ocasión. Muy buenas noches desde el pabellón municipal de Sagunto.